El ser humano dispone o decide casarse. There's two objectives that when two people decide to get married or get together. Y uno de ellos puede ser la pasión. And one of them is passion. La pasión es algo espontáneo. Passion is something that's spontaneous. Pero también es momentáneo. It is also an on-the-spot moment. O sea, que no es algo que persevera por siempre. So it's not something that lasts. Por ejemplo, for example, cuando nosotros decimos, when we say, tengo hambre, quiero comer. I'm hungry, I want to eat something. Cuando tú ya comes, when you already ate, el estómago tiene una capacidad, the stomach has a certain capacity, que en un dado momento va a estar full, va a estar lleno. At a certain extent, it's going to get full. Y ya no quiere más comida. And it doesn't want any more food. Así es la pasión también en el hombre, en la carne y en la mujer. That's also the passion of the man and the woman. That's also the same thing. Viene un momento de deseo de la carne, de besos, abrazos, caricia. There's a need in the body to feel, get touched. Y cuando nosotros sin pensar dejamos que eso fluya, and when you let that happen without thinking, let it flow, en un momento dado, in a certain moment, vamos a caer en la relación sexual. And we fall into the sexual relation. Y estoy hablando de antes del matrimonio. Cuando usted es casado, usted tiene libertad. When you're married, de hacerlo. You have freedom to do it. Esa es una, ¿verdad? Cuando las parejas, los muchachos, se sienten atraídos físicamente. When the young couples are attracted to each other physically. Únicamente por la pasión. Only because of passion. Y eso lo hace tomar la decisión de casarse. And that makes them take the step to get married. Va a ser un fracaso. Usually it's a failure. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted verdaderamente no ha cultivado el amor en su alma. Because you really haven't captured the love in your heart and your soul. Nosotros somos tripartita, cuerpo, alma y espíritu. We're a triune being, meaning we have flesh, we have spirit, and we have soul. Nuestro cuerpo se va a mover de acuerdo a las decisiones que tomemos en el alma. We're going to move according to the decisions that we should take on the soul. En el alma nosotros con ella pensamos, sentimos y decidimos. In the soul is where we think, we decide, and we just act on. Es donde ciertamente tenemos el conocimiento y ese es el todo del ser humano. It's where we have the full knowledge of man. Entonces cuando pasa eso, so when this happens, cuando es únicamente deseo, when it's just a desire, el deseo que está en tu alma, the desire that is in your soul, va a salir a través de tu cuerpo. It's going to come out through the body. Y si en tus decisiones tú no paras eso, and in the decisions, if you don't stop there, vas a llegar a tener la relación sexual fuera del matrimonio. You're going to end up having our sexual relationships with them before getting married. Y eso va a ser un problema para ti. And there's going to be a problem for you. Porque eso te separa de Dios. Because that separates you from God. Y lo vamos a ver a través de la palabra. We're going to see this through the Bible. Aleluya. La otra situación es cuando tú te casas por amor. The other situation is when you fall in love and you get married by love. Y esa debe ser la única. That's to be the only opción. Option para el matrimonio. For the marriage. Hoy en día los jóvenes. Nowadays the young people. Piensan que están enamorados porque tienen atracción física. They think they're in love because they have a physical attraction. Muchos jóvenes se casan por salirse de su casa ya. A lot of youth get married just to get out of the house. Muchos jóvenes se casan porque piensan que no tienen verdaderamente el conocimiento de lo que es la responsabilidad del matrimonio. They get married because they really don't have the idea or the concept of what it is to get married. Les voy a contar una breve historia. I'm just going to tell you a brief story. Bueno, la voy a tratar de hacer breve. I'll try to keep it brief. Yo no sé hablar pausado. Había un joven que estaba buscando su esposa y le estaba pidiendo voluntad a Dios. There was a man, a young man, that was asking his God for a wife. Llegó a una iglesia. He went to a church. Y conoció dos jóvenes. And he met two young people. Una de ellas físicamente feita. One of them was physically ugly. Pero él miró que era una mujer de Dios. He saw that she was a man of God, a woman of God. Cantaba precioso. He sang beautifully. Cantaba, bueno, era una alabanza que había unción en ella. When she sang, there was such a strong anointing. Y él la escuchó cantando. And he heard her sing. Ella se llamaba Gloria. Her name was Gloria. Y él todavía no había visto su rostro. And he still didn't see her whole physical. Antes que ella ese mismo día.
That same day, había conocido una joven preciosa físicamente. He had met a girl who was beautiful physically. 90, 60, revienta, digo 90. Eso no lo grabé. De esas jóvenes que atraen. Those young ladies that just attract. Que caminan y es como que sale música de that they walk and it's like music surrounding them. Que llaman la atención, pero de una manera pasional. And you just listen, they walk, and you see them walk, and you just get their attention, you grab their attention, grab them. Y él estaba pidiendo a Dios su esposa. He was asking God for help. Cuando vio la gloria, he saw glory. Dijo, no, no está bien. So glory is here. Pero siento que me debo de casar con ella. He said, I feel like I need to get married with her. Dios no le había dicho. God didn't tell him. Eran sus conclusiones. His conclusions. Porque muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios. A lot of times we ask God. Pero nosotros tomamos nuestras decisiones. But we take our own decisions. Y se casó. He got married before. El día que se casaron. The day that they got married. Porque no hay mujer fea sino una arreglada. There's not a Gloria se puso. No puede ser. Hubo una transformación. Venga, el cabello, todo el atuendo que ella se puso parecía una princesa. Y otra de las cosas que le llamó la atención, tuvieron un corto periodo de noviazgo. Y en el corto periodo de noviazgo, Gloria se conducía como una joven cristiana, pero realmente. She conducted herself as a real true Christian. Porque muchas veces las jovencitas, ladies, principalmente hoy en día, mainly nowadays, traen vestidos escotados o cortos or they have a lot of short dresses, o entallados dressed, que no dejan nada a la imaginación. So you don't leave anything to the imagination. Lo enseñan todo. You basically show it off. Y de esa forma provocan a los muchachos. In that form they provoke the young men. Pero Gloria era una muchacha pudorosa. But there was Gloria was a woman who knew how to dress for cover herself. Casta. Adiós. Honestly. Oh, she was honest. She was pure. Okay. Era honesta. Hasta en su estructura, en su forma de. She was honest. Y se casan. And they got married. Y en esa noche. And that night. La fiesta, la comida, la ceremonia, todo fue maravilloso. The whole ceremony, the pleasure, and the party was nice. En la noche todo maravilloso. Gloria era virgen. Gloria was virgin. Pero al siguiente día por la mañana, the next morning, cuando ya Gloria tenía el makeup todo terrible, when Gloria had her makeup horrible, los cabellos como que había metido el dedo en electricidad, the hair standing up, y entonces vino él y la vio. He came and he saw her. Y él solo pensó. And he thought to himself, ¿qué pasó aquí? Oh, what happened here? Y se le acercó y la miraba. And he drew close to her and saw her. Y le decía. And he told her, canta Gloria, canta. Sing Gloria, sing. Porque era lo que sabía hacer, precioso. Because it was what he and she knew how to do that was beautiful. ¿Verdad? ¿Qué me quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Muchas de las veces nosotros los humanos. So a lot of times us as humans. Nos dejamos llevar por la apariencia. We get taken by the appearance. Pero verdaderamente Dios que ve el corazón. But God who sees the heart. Es el que puede dictaminar. Is the one who dictates. O conocer. Or knows. Quién es la persona indicada y adecuada para ti. Who is the person indicated and adequate for you. Difícilmente hoy en día los jóvenes ponen su petición de esposa o esposo delante de Dios. Hoy en día los jóvenes se casan muy temprana edad. Some youth get married at such a young age. Por muchas actitudes, porque no tienen de verdad la base fundamental y el conocimiento de lo que es el matrimonio. Because they don't have a foundation, a fundamental basis of what it is to get married. Y además de eso, no han recibido ni de sus padres. So they haven't even received anything from their parents. Porque hay mucho mito, principalmente en las familias hispanas. Because there's a certain myth on the Hispanic families. De orientar al joven acerca de la sexualidad. To orientate the young people about sexuality. Entonces el joven únicamente piensa en el gozo físico. So what they basically come up thinking is, oh, they'll enjoy themselves physically. En la satisfacción corporal. In the corporal satisfaction.
Lejos de pensar que es un don divino de Dios. Without thinking that it is a gift from God. Dios dejó la relación sexual con el propósito de gozarse. God gave man the gift of sex in order to enjoy it. Génesis capítulo 2 dice, por tanto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos sino una sola carne. Genesis chapter 2 speaks on therefore the man shall leave the woman, I mean the wife and the husband, the mom and the dad, and to form one flesh with the wife. Cuando el hombre, oiga bien lo que dice, dejará el hombre, no dice la mujer. The man should leave the mom and the dad. Porque el hombre es el sacerdote del hogar. Because the man is the high priest of the home. Y Dios empieza a preparar al joven cuando el joven le pide a Dios que le dé la señal de quién va a ser su esposa o su esposo. And the man starts preparing himself when he asks God to give the sign for when he finds his wife. Cuando la Biblia dice se unirán y ya no serán dos sino una sola carne, when no dice un solo espíritu. When the Bible says that the man and the husband shall become one flesh, not one spirit, but one flesh. Porque Dios está hablando del gozo compartido que tenemos. He's talking about the enjoyment of the body as corporal body. Amén. El sexo delante de Dios es una bendición. Sex in God is a blessing. Cuando se toma de parte de Dios como Dios dice. When it is taken as God has commanded. Pero hoy en día todos lo hacen al revés los jóvenes. But all people just do it in reverse. Yo le digo cuando tengo que ministrar a las parejas que se van a casar, darle charla antes de que se casen. I always tell the people who are going to get married, the young people, before they get married. Y se los hago como un chiste. Let's tell them.